estamos en el Parque Nacional Cotopaxi, camino al refugio. Miren qué lindo, el barquito en la roca, el Sincholagua, el Rumiñahui. Ahí a él.
llegando al refugio de Cotopaxi después de mucho tiempo de que estuvo cerrado por la ceniza que botaba. Aquí Margarita Montoya está subiendo al refugio de Cotopaxi. Se está por otro lado. La ceniza aquí, sí. Por eso dicen que este refugio corre peligro porque baja la roca y le va a tapar todito y ya no va. ¿No ves que la roca ya está ahí? Está en la orilla ya. Amigos,
El refugio, la hueca del lobo, Virgencita, mis respetos, madre mía, amén. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate. Uno más grande, pero no hay. Sí, está ya libre. Allá está libre. Vamos allá. Antes de que nos gane. Sí. Allá más. Sí. Qué barbaridad. Ahí este está más grande. Anda lento, pero no partes. Podríamos adaptar una bandera de Otavalo. Es que las banderas de todos los países te van dejando aquí. Deja la bandera de sí, ahí, sí está. Dijeron que estaba aquí. Oye, ¿no la bandera? No, porque nos dieron a los líderes. No. No, porque hicimos con el propósito de que es un recuerdo para los líderes. Me dijeron que habían dejado aquí una bandera. ¿Dónde está la de Nuevos Horizontes? No sé. Pero no está aquí. No está la bandera ahí. Oye, no está. No está la bandera de Nuevos Horizontes, me dijeron que habían dejado aquí. Chao, refugio. Chaito. Vamos a caminar un poquito más. Permisito, gracias. Permisito. ¿Cómo bajar? Porque está muy empinado. De ley hay que bajar por allá. Vamos nomás, no creo yo que haya nada más. Porque por allá hay como rodar las piedras más que nada, de rodar las piedras. Caerse.